Hola chingus, bienvenidos un día más al Rincón Coreano, en el que te explico las últimas novedades del entretenimiento coreano de esta semana. Y es que debido a la semana pasada que no hubo noticiero por temas de mi viaje a Vietnam, esta semana se viene bastante cargadita, así que recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte el contenido que voy subiendo habitualmente y así ir creciendo nuestro canal. Empezamos fuertes con el grupo New Jeans, y es que recientemente el grupo ha estado realizando varios eventos, entre los cuales había un evento de firma de fans del grupo en el que se mostraba lo que parecía ser un lugar con mayoría de fans masculinos, muchos de ellos de mayor edad que los mismos miembros. Esto de por sí no tiene por qué ser malo, de hecho en Corea es bastante habitual que en los grupos femeninos los fans sean mayoritariamente masculinos y del mismo modo en los grupos masculinos generalmente suele haber más fans femeninas. Sin embargo, estos eventos a veces muestran una parte un poco preocupante en cuanto a la seguridad de los ídolos, y es que muchas veces algunos de los fanáticos se ven motivados a intentar recibir cierto contacto físico, por mínimo que sea, con sus ídolos, lo que crea bastante incomodidad en ellos. En este caso se ve a un fan masculino en el evento abriendo sus manos cerca de las chicas antes de ser cortado por el personal de las artistas. Tras publicarse el vídeo, muchos internautas compartieron su enojo por esa falta de límites entre los jóvenes ídolos y los fans que parecían mucho mayores que ellas. Y es que este es un tema bastante candente relacionado con la seguridad de los ídolos en este tipo de eventos, en el que algunos piensan que se debería proteger a los ídolos de fans que quieran acercarse demasiado a ellos, mientras que otros piensan que no deben juzgarse las acciones de alguien en base a su apariencia o edad mayor que sus ídolos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Pondríais más seguridad entre los ídolos y los fans? ¿O dejaríais que los fans puedan acercarse a los ídolos en este tipo de eventos? Decídmelo en los comentarios. Y de una polémica de fans a ídolos pasamos a una entre ídolos. Y es que durante el episodio más reciente de la temporada 4 del programa Travel the World on a Ladder de EXO, los espectadores disfrutaban del grupo y de un divertido juego de adivinanzas que realmente gustó mucho al público, hasta que llegó la mitad del episodio. Y es que con motivo de un juego de supervivencia se indicó que los miembros tenían que ponerse unas vendas y luego se les escoltó a la azotea, que era el lugar del juego. La preocupación empezó cuando le tocaba el turno a Chanyeol, porque cuando llegaron a la zona los espectadores pudieron ver que no había cercas ni otros límites para evitar que pudiera caer del borde a una altura considerable. Además, había el agravante de que no había ningún miembro de personal en la azotea que pudiera estar al tanto de los pasos del artista. De hecho, al reconocer el lugar en el que estaba y tras un periodo prolongado, se vio al propio Chang-yeol bastante incómodo y sus reacciones parecen indicar que no le habían avisado del lugar en el que estaba o los posibles peligros a los que estaba sometido. Los fans no tardaron en reaccionar y expresaron su preocupación por Chanyeol y su enfado por el personal del programa por haber permitido la situación. Por suerte, el artista resultó ileso del evento, pero es cierto que en este caso la seguridad dejó mucho que desear y ojalá que este tipo de problemas no vuelvan a suceder. Y si hace poco teníamos la noticia del posible acoso a un cantante de BTS, en esta ocasión le ha tocado el turno a la cantante Hyeri de Girls' Day. Y es que el pasado 31 de agosto, la actriz y cantante de Girls' Day acudió a Instagram para denunciar el supuesto acoso que recibió a manos de una aerolínea. Hyeri explicó que en un texto largo los detalles del incidente, que son los siguientes. Hice mi reserva hace un mes y medio, incluso seleccioné un asiento con anticipación, pero me bajaron a clase turista diciendo que no había asientos disponibles en primera clase. La aerolínea me dijo que tomara el siguiente vuelo si no me gustaba el asiento y ni siquiera me hizo un reembolso. Jaja. Hyeri. Además, señaló que había reservado dos boletos y que de alguna manera ambos fueron degradados a una categoría inferior, algo que le pareció inaudito. Reservé dos asientos. ¿Cómo podrían degradarse ambos? Quería decir muchas cosas, pero no podía expresarlas adecuadamente. En ese momento pensé que debería haber estudiado inglés más a fondo. ¡Qué experiencia tan absurda! Deberían tener cuidado todos. Hyeri. Tras esto, la cantante confirmó en su cuenta de Instagram que no se trataba de una aerolínea nacional y que por eso tuvo que comunicarse en inglés.
En la publicación siguiente subió una historia con la imagen del billete de avión y se mostraba parcialmente el nombre de la aerolínea que al final resultó ser Delta Airlines, con sede en los Estados Unidos y con vuelos en todo el mundo. La compañía recibió severas críticas después de las publicaciones de Hieri y después apareció aclarando su postura al público. Así, el pasado 1 de septiembre, News One informó de que Delta Airlines se disculpó por el incidente y reveló que no se trataba de una degradación de la estrella por un exceso de reservas, sino que fue porque el vuelo tuvo que cambiar de avión. De hecho, aclaró que el 30 de agosto, el vuelo que salía de Los Ángeles hacia Nueva York tuvo que cambiar de avión por razones de seguridad y que en el proceso algunos pasajeros fueron bajados de categoría y que se había informado de que el vuelo había cambiado a un avión más pequeño por razones de seguridad. Normalmente en estos casos preguntamos a los pasajeros si desean volar en el siguiente vuelo en el que hay asientos de primera clase disponibles. Si los pasajeros eligen sentarse en clase económica, les reembolsamos la diferencia de precio. Aerolíneas Delta. Después, la aerolínea declaró que está en proceso de reembolsar la diferencia en los asientos de Hieri y se disculpó por el incidente. Estamos en proceso de reembolsar la diferencia de sus asientos. Pedimos disculpas al cliente y un gerente de servicio al cliente se comunicará con ella personalmente. Aerolíneas Delta. Con todo, algunos internautas alegaron que estas reducciones se debieron al overbooking y que la ídolo fue elegida para cambiar a una categoría inferior porque es asiática. Y del posible abuso a Hieri pasamos al de un miembro del grupo NCT. El restaurante Ewon Sikdang en la zona de Apgujeong, una de las más exclusivas de Seúl, suele recibir bastantes ídolos conocidos gracias a su barbacoa de cerdo negro de Jeju y el cantante Chan Lo de NCT es un cliente habitual. Es así como el restaurante, tras el paso del artista, uno de los empleados subió una historia a Instagram en la que se refería a Chan Lo con el término Chan Ke, un término despectivo y considerado en cierto modo racista contra el pueblo chino. Del mismo modo llamaron a su compañero Tae Yi como un maldito fumador empedernido. Exactamente la historia ponía: en primer lugar, para darles una reseña, el físico de Tae Yi es jodidamente enorme. La razón por la que supuse que era Tae Yi es un maldito fumador empedernido. Fumó mucho y se fue. Aunque el restaurante se disculpó, ha seguido recibiendo críticas por parte de los fanáticos, que lo que quieren es boicotear el lugar alegando que este restaurante nunca ha sido amigable con los extranjeros. Este es Ewol Sikdang Apgujeong. Lo sentimos profundamente por Chen Le, Tae Yi y sus fans. Creemos que el error de un miembro del personal es el error de todo el restaurante, pero estamos despidiendo al personal debido a sus acciones imperdonables. Y también nos hemos disculpado personalmente y directamente con Chen Le y le hemos pedido perdón. Lo sentimos mucho. Ewol Sikdang. Y es que otros fanáticos han expuesto al dueño del restaurante y al personal por otros eventos del mismo estilo. El dueño de este restaurante tampoco es buena persona, expone fácilmente la vida privada de las celebridades y trata a los clientes sin modales. Los trabajadores a tiempo parcial toman fotos en secreto de celebridades y las suben a las redes sociales mientras están fuera. Anteriormente, el controvertido restaurante donde Chen Le de NCT fue blanco de abusos racistas se revela que tiene un pasado problemático. Chen Le fue con su amigo a comer y un trabajador a tiempo parcial subió en secreto una foto de ellos, diciendo que Chen Le fue un fracaso, que NCT es un fracaso, no coman allí en el futuro, todos, estoy muy triste. Y es que nuevamente se demuestra que un acto por inocente que pueda parecer tiene sus consecuencias y en este caso la acción de los empleados hizo que todo el restaurante pagara el precio. Y antes de pasar a la noticia final, toca rebajar un poco la tensión para hablar del paso de Chaeyoung de Twice, que estuvo visitando el programa de John Somi. Hay que decir que el programa de Somi en YouTube, llamado Yes or Hot, se basa en que se preguntan entre ellas y entonces se decide responder o comer algo que realmente es muy picante. Es así como ambas estuvieron intercambiando momentos bastante interesantes, pero creo que hubo dos que destacaron sobre los demás.
En primer lugar, y para poner en contexto, hay que recordar que en julio de 2022 se confirmó que las 9 miembros de Twice renovaron sus contratos con JYP Entertainment casi in extremis antes de que terminasen en otoño de ese mismo año. De hecho, Somi admitió que se sentía feliz de haber terminado su contrato con JYP en 2018, y fue entonces cuando Somi le comentó a Chaeyoung que había renovado su contrato con la misma compañía y le preguntó si había cambiado algo en su renovación de contrato, a lo que ella dijo que el cambio significativo era lo único que importaba. Es así como Chaeyoung reveló que la división financiera, es decir, lo que ganan por contrato, entre los miembros fue diferente a su renovación de contrato. Sin embargo, Somi llevó la pregunta un poco más allá y le pidió que le dijera si favorece a la empresa o a ella misma y en qué porcentaje aproximado, usando sus manos como balanza. Es así como, de forma indirecta, Chaeyoung dijo que estaba relativamente más a su favor. Además, Somi le preguntó si alguna vez se había desconectado en cierta manera de la compañía, a lo que la artista respondió honestamente que sí. Somi entonces mencionó un momento específico de cuando estaban entrenando juntas, y aunque Chaeyoung no sabía de lo que estaba hablando en un principio, Somi lo recordaba de manera divertida. Simplemente engañaste a todos y te fuiste, fuimos a buscarte otra vez y Yunmi te trajo de regreso. Chon Somi. Fue entonces cuando la cantante de Twice dijo que se sentía vacía y fuera de sí y que por eso creía que se había ido al río Han para desconectar. Otro momento destacable de la entrevista fue el momento en el que Somi le preguntó si había algún miembro con el que Chaeyoung aún se sentía incómoda, a lo que la cantante de Twice respondió afirmativamente. Aunque Chaeyoung se negó a revelar el nombre en un principio, ante la insistente pregunta de Somi, finalmente acabó cediendo y dijo que la integrante es ni más ni menos que Jihyo, con la que incluso aún hoy en día todavía habla de manera formal. Con todo, Chaeyoung dijo que podía ser un simple hábito, puesto que Jihyo sigue siendo la líder del grupo. Sea como fuere, la verdad es que tanto Chaeyoung como Somi mantienen una excelente relación con Jihyo, y la verdad es que a todas ellas les va muy bien en su ámbito, y ojalá sea así durante mucho tiempo. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana. RM de BTS recibe una mala reacción después de compartir una canción supuestamente islamófoba. El pasado 16 de agosto, RM compartió una pista en su historia de Instagram, algo no habitual en el artista. La canción en concreto es una pista del álbum de estudio debut de Frank Ocean, Channel Orange, titulado Bad Religion. Frank Ocean, además de ser un artista reconocido, tiene letras que tratan sobre amor, como es el caso de esta canción Bad Religion. Sin embargo, cuando se lanzó la canción, varias líneas del coro llamaron la atención, puesto que decían: "Y dices, Alu Akbar, le dije, no me maldigas. Bu, bu, necesitas oración. Supongo que no podría hacerme daño. Si me pones de rodillas, es una mala religión". Hay que recordar que Alu Akbar es una frase que significa Dios es más grande, y la respuesta de no me maldigas se ha interpretado de varias maneras. Mientras que algunos han interpretado que Ocean ya tiene la religión del amor y no quiere tener otra, también hay quienes dicen la atracción del artista hacia los hombres es rechazada en otras religiones, por lo que se puede ver desde una perspectiva negativa. Con todo, otra de las frases dice: si esto me pone de rodillas es una mala religión. Lo cual mucha gente también ha interpretado como algo con doble sentido, lo que ha causado polémica. Es así como entra RM, que al compartir dicha canción también se lo ha marcado de ser islamófobo, y no entienden cómo un embajador de UNICEF que debe luchar contra el racismo es capaz de subir una canción que, según los usuarios, insulta al Islam tan abiertamente. Y algunos chingos os preguntaréis, ¿y qué ha dicho RM al respecto? Pues el pasado 30 de agosto, RM visitó Weverse para charlar con los fans, y aunque quería hablar con los fans de manera informal, finalmente tuvo que hablar del tema tras la insistencia de todos ellos. Sé de lo que estáis hablando, seguís diciéndome que insulté una religión, pero no lo hice. Tras esto, siguió su ida hacia adelante alegando que no había ninguna intención de insultar a una religión, respeto todas las creencias y religiones, eso es todo lo que puedo decir, así que por favor, no lo hagáis. Sé lo que está pasando en Instagram, puedo ver, pero nunca no hubo tal propósito, o al menos un 1% de mi corazón con la intención de insultar a una religión, ¿vale?
Aunque no se disculpó de nada, solo dijo que estaba expresando sus sentimientos. Es una canción, ¿vale? No me disculpo, solo digo. Tengo 30 años de edad, puedo expresar mis verdaderos pensamientos. Por favor, la palabra es la palabra, es lo que es. Por favor, creed en mis palabras, no solo adivinéis, fingéis y asumís. ¿De acuerdo? Tras esto, se dirigía a los fans ARMY pidiendo que le crean sus palabras. Conozco mis límites, aunque estoy diciendo la verdad, sé que no puedo convencer o persuadir a todos, y tal vez algunas personas todavía piensen en mí como él todavía está mintiendo, tiene esa intención o propósito de insultar, lo cual no hice, yo nunca. Y para terminar, y antes de cambiar de tema, dijo que quería compartir su propia versión. No quería decir nada sobre esto, pero algunas personas me hacen decir sobre esto. He estado guardando mis cosas en mi corazón durante 10 años, pero ahora no puedo lidiar con esto. Debo decir, si soy yo, creo en mis propias palabras. ¿Y vosotros, chingus? ¿Creéis que RM se debería disculpar con la comunidad musulmana? Decídmelo en los comentarios. Y terminamos con algunas noticias cortas que seguro que os van a dejar sentados en la silla expectantes. Para empezar, Hani de NewJeans comparte unos recuerdos de un viaje a Japón con sus compañeras de grupo, escribiendo «Nuestro corto viaje a la tierra del sushi», lo que creó cierta polémica entre algunos fans japoneses. Sin embargo, nada es lo que parece, y tras una encuesta de un youtuber japonés famoso, el 82% de los votantes consideró que no era una frase ofensiva, mientras que tan solo un 18% la consideraba de tal modo. Bailarina del equipo Jinju Crew es acosada sexualmente por otros dos miembros. El pasado 29 de agosto, Kim Hong-jun, líder del grupo, publicó una larga disculpa en internet que revela la expulsión de dos de sus miembros por agredir y acosar sexualmente a una de sus ex bailarinas identificada como A. El líder del grupo formado en 2001 reveló que su ex compañera fue agredida por un miembro del equipo llamado B en 2019 y que nuevamente fue acosada por C en febrero de 2022, causando la expulsión de ambos tras las denuncias puestas. Finalmente, Kim dijo que Jinju Crew detendrá temporalmente sus actividades y que él se emprenderán acciones legales contra la difusión de información falsa. Tocará ver cómo se desarrolla el asunto. La rapera Ash B se vuelve viral por firmar autógrafos en partes del cuerpo no aptas para menores. El 30 de agosto, la artista subió una publicación a su Instagram en la que se ve a la rapera autografiando a sus fans en el pecho y en el trasero con un mensaje que pone «¿Dónde quieres un autógrafo?». Los clips que se hicieron virales tuvieron una respuesta curiosa entre los fans que simplemente decían el lugar en el que querían que les firmaran Ash B. Sin duda, unas firmas que darán mucho de qué hablar. BB Girls se enfrenta a una gran caída en la venta de álbumes. BB Girls, anteriormente conocidas como Brave Girls, siempre han tenido bastantes altibajos en su viaje en el mundo del K-pop. Sin embargo, recientemente, los fanáticos quedaron sorprendidos por la caída alarmante en las ventas de sus álbumes, un contraste significativo con sus logros anteriores. Y es que si con Rolling recibieron más de 60.000 ventas en la primera semana, con After We Ride recibían 11.300 ventas y Thank You las impulsaba con 32.600 ventas. En este caso, su regreso más reciente ha supuesto una caída con tan solo 6.100 ventas en la primera semana. Algunos apuntan a que una de las razones puede ser debido al cambio de marca del grupo, puesto que los cambios de nombre suelen ser complicados y pueden crear confusión en el mercado. Otros dicen que es posible que sea por la saturación en el mercado de grupos femeninos de este año 2023, en el que hubo grupos nuevos y regresos como NewJeans, IVE, Le Sserafim, aespa, ITZY, Red Velvet, Blackpink, etc. Con todo, los fans siguen mostrando su apoyo a las chicas y esperan que el grupo pueda superar nuevamente este pequeño bache como han hecho anteriormente. Desde aquí, mi más sincero apoyo. Yoram habla del futuro de Cosmic Girls. A principios de este año se anunció que 5 miembros, Luda, Dawon, Shuanyi, Chengxiao y Meiji,
se separaron de la agencia Starship Entertainment, lo que creó un aire de suspenso con respecto al futuro del grupo, que hasta día de hoy sigue estando presente. Con todo, Yoram ha aparecido en una entrevista reciente a Korea Herald, en la que ha ofrecido una visión un poco más optimista, diciendo que se está reorganizando el grupo y que también se está enfocando en el crecimiento individual de los miembros en esta reorganización. Las palabras de Yoram parecen sugerir que las chicas están centrando en reforzar sus habilidades individuales para así poder mejorar colectivamente tanto en desempeño y presencia en el grupo en la industria. Y estoy seguro que esto se verá reflejado en su regreso tan esperado. Y hasta aquí el noticiero de esta semana. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta, compartirlo y ponerme vuestros comentarios, que esto ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Berto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong! We'll be right back.